Cinéfilos, nada mejor que tu director favorito estrene un nuevo filme, ya que esperas que los aspectos que te cautivaron de él se vean reflejados y tal vez superados, regalándonos una película que podamos recomendar y ver en algún momento especial. Pero hay ocasiones en que buenos directores, ya sea porque sus inicios fueron legendarios, por cambios en ideologías o que se repiten a sí mismos, terminan disminuyendo su calidad. Y te traigo siete ejemplos de ello. Empezamos con Night Shyamalan, director indio-estadounidense conocido como el maestro del giro inesperado, ya que su estilo inconfundible está caracterizado por giros argumentales sorprendentes y atmósferas inquietantes con las cuales ha construido una carrera en Hollywood gracias a su habilidad para mantener al público expectante hasta el último minuto. Sus películas suelen explotar temas como la identidad, la fe y lo sobrenatural, envueltas en tramas aparentemente sencillas que culminan en revelaciones impactantes, empezando con el sexto sentido, su joya de culto, la que lo llevó a la fama mundial dirigiendo a Bruce Willis y al niño revelación Halle Joel Osment. Película con la que fue nominado al Oscar a Mejor Director. De ahí pasamos al Protegido, una historia de superhéroes con un enfoque más realista y psicológico, con el mismo Bruce Willis y llegando a señales. Un drama sobrenatural que explora la fe y el miedo a lo desconocido, con actuaciones excepcionales de Mel Gibson y Joaquín Phoenix. Pero que después del filme El Incidente con Mark Wahlberg, nada sería igual, llegando a El Último Maestro Aire y After Earth con Will Smith. Tiempo después cerraría su trilogía del Protegido con Fragmentado y Glass y recientemente entregaría Tiempo con Gael García, Llaman a la Puerta con Dave Batista y La Trampa con Josh Harnett y su hija Saleca Shyamalan. Filmes entretenidos que, obvio, no tienen la atmósfera inquietante ni el efecto final del sexto sentido o señales, pero que, en lo personal, algo que hará que siempre vea sus filmes es que te cuenta una historia original y diferente. Y en esta época donde todos son secuelas, precuelas y guiones uno igual al otro, Shyamalan siempre será aire fresco con una calidad que sí descendió, pero se mantiene decente. En 6, Wes Anderson, considerado el arquitecto del cine excéntrico, siendo un cineasta estadounidense caracterizado por tener un estilo visual distintivo, usando una paleta de colores pastel, simetría perfecta y encuadres meticulosos que lo han convertido en uno de los directores más reconocidos y que a mí me encantan, ya que adoro ver tomas centradas. Sus películas ofrecen situaciones cotidianas que adquieren una dimensión poética y surrealista realista, con sus narrativas excéntricas que empatan con su diseño y con un toque de humor sutil, y por último un reparto coral que te deja impactado, y que se podría decir que su filmografía fue increchendo desde su Bottle Rocket, Life Aquatic, hasta su obra maestra, Fantastic Mr. Fox y de ahí fue bajando ligeramente pasando al Gran Hotel Budapest con la que fue nominado al Oscar como mejor director llegando hasta Asteroid City pero que si soy honesto creo que más que una disminución hay un ligero cansancio de la fórmula que si bien es muy ostentosa con esos colores, encuadres y actores se ha desgastado al punto de parecer que intenta copiarse a sí mismo Aún así, considero que tiene la calidad suficiente para que sus filmes sigan generando hype y altas expectativas y que de mi parte lo seguiré consumiendo. En 5. Un caso similar, Woody Allen, director controvertido considerado un genio de la comedia y el cine intelectual convirtiéndose en un prolífico director de cine, actor, comediante y escritor estadounidense. Sus películas están caracterizadas por su humor inteligente, cinismo y referencias culturales. Los protagonistas suelen ser personajes intelectuales y neuróticos, obsesionados con el amor, la vida más allá y la búsqueda de sentido de esta misma. Su filmografía como director consta de 57 filmes, de los cuales 16 de ellos nominados al Oscar a Mejor Guión y 7 veces nominado como Mejor Director, ganando solo por Annie Hall de 1977, y con otros filmes excelentes como Manhattan de 1979, Hannah y sus hermanas de 1986 o Midnight in Paris, pero que al igual que Wes Anderson pareciera usó la fórmula hasta agotarse, sumado a sus múltiples controversias que provocaron disgusto en el público que dejó de ver sus filmes. Y en lo personal, a diferencia de los dos anteriores, no soy tan fan sin demeritar su calidad que sin lugar a duda tiene y lo mantiene en el top de directores de la historia. En 4, con todo el dolor de mi corazón, Guy Ritchie, director británico que para mí plasma el humor perfecto en un filme oscuro y lleno de sarcasmo, con un estilo visual rápido y dinámico, con escenas llenas de cortes veloces y secuencias de acción frenéticas creando un ritmo visual muy enérgico sumado a diálogos ingeniosos ya que sus personajes suelen tener conversaciones rápidas y llenas de jerga con un humor muy británico el cual es extremadamente sarcástico sus personajes suelen ser tipos duros estafadores y delincuentes con un toque de extravagancia saltando a la fama con su ópera prima Lock Stock and Two Smoking Barrels pero volviéndose de culto con su película insignia, Snatch, dirigiendo a Brad Pitt y a Jason Statham, tocando temas como la lealtad, la traición. Algo que le permite crear conflictos y giros argumentales divertidos y que a diferencia de los anteriores, yo no me canso de su humor y estilo, pero tengo que aceptar que ese humor ha bajado un poco y es lo que lo llevó a donde se posicionó. Y filmes recientes como Operación Fortuna o El Ministerio me dejaron insatisfecho. Aún así me cuesta sacarlo de mis favoritos y sé que en cuanto estrene un filme lo consumiré al instante. En 3, Quentin Tarantino. Que tu ópera prima sea Perros de Reserva y tu siguiente filme se llame Pulp Fiction te convierte rápidamente en un director de culto, pero también en uno que tiene que superar las expectativas del público que te ha llevado hasta donde estás, ya que Tarantino es uno de los cineastas más influyentes y reconocidos de la actualidad. Gracias a su estilo cinematográfico único, sarcástico, de humor negro y con escenas gráficas y explícitas, siendo un director que su amor por el cine clásico lo lleva a mezclar géneros rindiendo homenaje a los western, los filmes de kung fu y el cine negro, sus películas cuentan con diálogos memorables ya que sus personajes suelen tener conversaciones largas y elaboradas, repletas de referencias culturales y frases ingeniosas que se han convertido en parte del imaginario colectivo, sumado a una banda sonora icónica que siempre complementará de manera espectacular la acción y los momentos importantes, sumado a una narrativa no lineal que cuenta con flashbacks, saltos en el tiempo y múltiples puntos de vista. Pero que debido a todo eso y su inicio espectacular, sus últimos filmes pueden considerarse de menor calidad que sus primeras entregas, quedando en evidencia con One Supona Time in Hollywood, filme que sin duda desde mi punto de vista es el peor. En dos, Francis Ford Coppola, el maestro del cine, director nacido en Estados Unidos, el cual es una figura emblemática del cine de ese país, reconocido por su visión artística y su capacidad para crear obras maestras que han trascendido generaciones, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica. Siendo parte de la nueva ola de Hollywood de los años 70, junto a directores como Martin Scorsese, Steven Spielberg y George Lucas, movimiento caracterizado por una renovación del cine con películas más personales y arriesgadas, siendo sus más grandes obras El Padrino de 1972, con la que ganó tres premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director y Mejor guión Adaptado, Apocalypse Now de 1979 y El Padrino 2 de 1974, consolidando la saga como una obra maestra con un estilo cinematográfico caracterizado por narrativas sobre grandes periodos de tiempo, personajes complejos explorando temas universales como el poder, la familia y la condición humana, convirtiéndose en uno de los cineastas más influyentes de la historia, pero que conforme pasó el tiempo nos regaló películas como Drácula de Bram Stoker y El Padrino 3, que sin duda no son malas, pero no son ni cerca las anteriores mencionadas, y más recientemente filmó Twixt. Tetro y visión distante, demostrando que el paso del tiempo no le sentó de la manera más correcta y pareciera que filma películas de serie B. Aún así, nadie le quitará el efecto que tienen sus películas clásicas en la historia del cine. Y en uno, Zack Snyder, el genio de la pantalla verde, visionario del cine de ciencia ficción, director estadounidense que empezó en publicidad y creando videos musicales, saltando de manera espectacular al cine con Dawn of the Dead de 2004, pero saltando a la fama con la impresionante 300 de 2006, donde nos dio cátedra en el uso del croma, volviéndose su sello con una estética visual llamativa, con colores vibrantes, encuadres dinámicos y efectivos. Efectos especiales de alta calidad, sumado a secuencias de acción épicas y frenéticas que a menudo se convierten en el punto focal de sus películas, con guiones que tocan temas oscuros y complejos, regalándonos una joya de culto como lo fue Watchmen de 2009, que podría considerarse la mejor película de superhéroes que hay. Y en lo personal, Man of Steel me pareció muy entretenida. Pero cayó en picada a partir de Batman v Superman hasta llegar a las dos terribles Rebel Moon, de las peores películas que he visto de ciencia ficción en mi vida. Una lástima, porque adoro su calidad artística. Pero lo más importante es lo que piensas tú. ¿Cuál faltó? Déjalo en los comentarios.